La Diputación de Alicante ha presentado el proyecto El Corredor Verde del Río Montnegre, una propuesta de recuperación ambiental y paisajística del río y su entorno. Esto es un camino que ha venido para quedarse, no para construir un corredor y olvidarnos, sino para que esa arteria tenga sangre permanentemente y que con el latido del corazón de la comarca podamos estar bombeando esa sangre. Va a ser una referencia. Estamos convencidos que desde el punto de vista turístico va a haber gente que no solamente va a redescubrir su propia comarca o va a redescubrir su propia provincia, sino que va a haber mucha gente que aún no conoce nuestra comarca y aún no conoce nuestra provincia y que solo por este sueño que va a ir cobrando realidad va a venir, va a estar, lo va a disfrutar y va a ser otra pieza y otro motivo más, si es que son necesarios. El trazado del río sobre el que se actuará comienza el recorrido por Tibi, continúa por Gijona, Alicante, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y El Campello. Los alcaldes de estas localidades han firmado el convenio que convertirá el cauce en un eje de movilidad sostenible en la comarca del Alacantí. Nuestro ecosistema, nuestro entorno natural, sino cultural, patrimonio a nivel monumental, nuestro patrimonio inmaterial y en particular que se va a convertir en un revulsivo a nivel turístico y para el orgullo de todos y cada uno de los municipios que participamos en esta iniciativa. En segundo lugar, porque se trata de una iniciativa absolutamente vertebradora de nuestro territorio. Son muchas las ocasiones oportunidades en las que tenemos desde a nivel comarcal o a nivel de consorcial de estar en contacto y desarrollar proyectos conjuntos los municipios que hoy estamos aquí suscribiendo. Esta transformación supondría generar un nuevo atractivo, a la vez que ecológico, de ocio y educativo, que servirá para ser el motor de recuperación económica, fortaleciendo los atractivos de la Costa Blanca, también hacia sus áreas interiores, con paisajes de montaña.